Dios necesita al hombre y el hombre necesita a Cristo. Sin el hombre, Dios no puede cumplir su propósito. Sin el hombre, Dios no puede hacer nada. Por otro lado, también debemos decir, no puedo hacer nada sin Cristo. Estamos aquí para Dios y Cristo está aquí para nosotros. Si no estamos para Dios y Cristo no está para nosotros, somos muy miserables y patéticos. Desafortunadamente, esta es exactamente la situación real del mundo de hoy. La gente en el mundo no está para Dios, ni Cristo para ellos. Ponen su confianza en sí mismos y toman decisiones por sí mismos. Pero nosotros, los cristianos, somos diferentes a ellos, porque estamos para Dios y Cristo para nosotros. Dios no pretende que lo expresemos por nuestro propio esfuerzo o que hagamos cosas para Él por nuestra iniciativa. La meta de Dios es que recibamos a Cristo como vida, para que podamos expresarlo y laborar para Él. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo también dijo, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Sin Cristo, no podemos hacer nada. Con y en Cristo podemos hacer todas las cosas. Ustedes jóvenes deben aprender a ser para Dios y a tener a Cristo como su vida. Si les pregunto qué hacen aquí, no deben decir que están estudiando o haciendo cosas. Deben responder, estoy aquí para Dios. ¿En qué sentido? Pues al tomar a Cristo como su vida. Esto significa que respiras a Cristo, bebes a Cristo y comes a Cristo. Sin Cristo, el hombre no es más que un recipiente vacío. El hombre, como un recipiente vacío, necesita que Cristo sea su contenido. Por eso debemos abrirnos a Cristo y recibirlo como nuestra vida. Debes abrirte a Cristo e invocar su nombre. No importa dónde estés, en qué ambiente te encuentres, no importa con quién te encuentres o cómo te traten, debes olvidarte de ti mismo y de tu razonamiento. Simplemente ábrete a Él y clama. Oh Señor Jesús, mientras lo disfrutas, Él llegará a ser tu vida, tu contenido y el significado de tu vida.